Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. Y como saben, muchachones, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes. Y como ustedes saben, a mí me encantan los videos sobre perfumes y hablarles sobre perfumes me encanta demasiado. Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy J.M. Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber. Pero principalmente también aquí hablamos sobre perfumes, que es la especialidad en este canal. Algo que nos encanta y nos fascina poder hablar, discutir y compartir con muchos de ustedes. Y como lo ven, el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre 5 perfumes que son para adolescentes. Desde mi punto de vista son buenísimos para los adolescentes, porque en la adolescencia uno se encuentra en ese cambio que no sabe qué hacer, cómo vestir, qué utilizar, porque no somos ni tampoco niños ni tampoco somos adultos, y encontrar un aroma específico también para un adolescente es tan complicado como encontrar ropa. Así que si tú quieres saber cuáles son estos 5 perfumes que yo te recomiendo si eres un adolescente, quédate conmigo. El primero de ellos es el Abercrombie & Fitch Fierce. Este perfume es un clásico, clásico aroma para adolescentes. Así que si tú eres un adolescente, te recomiendo muchísimo que utilices este perfume, porque es el clásico perfume que muchos adolescentes deberían utilizar. El segundo perfume es el Perry Ellis 360 Red. Este perfume es perfecto para aquellas salidas de fiestas, para ese coqueteo, para esa persona que te gusta acercarte, que te huela. E incluso es perfecto este perfume para las primeras citas en temporada de primavera, verano. Es buenísimo si por ahí tienes una primera cita con alguna muchacha, con alguien que por ahí te llama la atención. Te recomiendo que utilices este perfume porque sin duda alguna le va a encantar. Y yo sé que con este perfume de Perry Ellis 360 Red vas a recibir muchísimos, muchísimos cumplidos. El tercer perfume que te recomiendo si eres un adolescente es Abercrombie & Fitch First Instinct. Este perfume es como el adolescente debe de oler. Tiene un aroma a hombre relajado y como muy playero, muy aventurero. Por eso es perfecto para los adolescentes, porque cumplen con esas características como muy relajados, muy aventureros, que se van ahí y se echan al riesgo, no importa. Este cuarto perfume es Halloween Man. Este perfume se los recomiendo muchísimo para esos jóvenes atrevidos, arriesgados, como ese bad boy, ese chico malo, como ese chico rebelde. Y sin duda alguna, este Halloween Man es un perfume que llama muchísimo, muchísimo la atención, y de seguro conseguirás algunas cuantas miradas que volteen hacia ti. Y por último tenemos el CK1 de Calvin Klein. Digamos que esta es la versión de adolescentes del perfume de Acqua di Gio de Giorgio Armani. Es un perfume muy fresco que lo puedes utilizar para el diario, principalmente para la escuela. Y pues bueno, muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les hayan servido estas recomendaciones. Si es que eres un adolescente o si eres un papá que tiene un hijo adolescente, creo que estos perfumes son perfectos para que le regales a tu hijo o a alguien ahí, o a un amigo. Que si tienes por ahí un amigo que vaya a cumplir años, son perfectos para adolescentes que deben de tomar en cuenta estos puntos que les he dicho. Si son alguien atrevidos, alguien relajados, alguien que quiere un perfume para la primera cita, o alguien que quiere un perfume del diario, CK1, perfecto. Recuerda que si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales, así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales, que te las dejo aquí abajo en la descripción. Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram, porque siempre ahí por mis Insta Stories les estoy hablando del perfume que estoy utilizando en el día, y también les hago reseñas breves, 30 segundos. Ustedes tienen una reseña de un perfume que a mí me guste o que esté probando en alguna perfumería, que ustedes me digan que quieren que yo pruebe. Yo ahí en mis Insta Stories siempre les estoy compartiendo 30 segundos, una breve reseña de un perfume. Recuerda también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en lo último en moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa. Y si tú eres un amante de los perfumes o estás entrando en este mundo de la perfumería, te invito a que te suscribas, porque aquí tenemos contenido de perfumes para muchos. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en un próximo video. Good luck.